Buenos días desde Valencia, España. Inicio aquí mi vigésimo día de ayuno en la campaña global Ayuno por la Tierra, que organiza el movimiento social Extinction Rebellion en todo el mundo. Más de 400 personas hemos estado realizando este ayuno. En este momento no quedamos demasiadas, pero seguimos habiendo gente que mantenemos el ayuno ya durante 20 días. Incluso hasta ahora habíamos sido 25 países, ahora somos 26, porque se ha unido al ayuno Gladys Montenegro desde Paraguay. Una guaraní se une al ayuno global por la tierra. En España nos mantenemos sin alimentarnos, Karen Keeling en Extinction Rebellion Ibiza y yo, que pertenezco a Extinction Rebellion Granada. Y estamos haciendo esto porque queremos interpelar al gobierno de España. Mantenemos el ayuno indefinido para interpelar al gobierno de España, para solicitar una reunión con el Ministerio de Transición Ecológica, para que se haga una asamblea ciudadana con garantías. No lo que se está diseñando. Se está diseñando la implementación de una asamblea ciudadana, pero no es. Con eso no vamos a ninguna parte. Queremos una asamblea ciudadana con garantías, cuyas decisiones sean vinculantes para el gobierno de España. Por eso estamos solicitando esa reunión con el Ministerio de Transición Ecológica. Y es que estamos pidiendo la asamblea ciudadana porque es evidente que en nuestro planeta y sobre todo en los países ricos, bueno, en todas partes, en todos los países, son los mercados los que están marcando las decisiones políticas. Los mercados que quieren mantener sus posiciones de privilegio, que quieren mantener su control sobre el planeta y que nos van a llevar a un apocalipsis climático. La comunidad científica está exigiendo medidas drásticas y urgentes ya. Sin embargo, los mercados están poniendo palos en las ruedas y están forzando a los gobiernos a no tomar esas decisiones. Es por esto que estamos haciendo este ayuno indefinido para intentar cambiar las cosas. Y una prueba de que los mercados lo controlan todo y de que, en definitiva, los gobiernos no van a hacer nada si no los forzamos desde la sociedad civil, la tenemos en Donella Meadows. Donella Meadows fue... Ayer estuvimos hablando de sistemas. Estuvimos hablando del sistema Tierra, el sistema, el organismo físico, el cuerpo es también un sistema, la civilización es un sistema, todos son sistemas. Y funcionan de una manera muy concreta. Bien, hubo una experta en dinámica de sistemas, además discípula de Jay Forrester, que fue el que lanzó lo de la dinámica de sistemas, fue el que desarrolló la dinámica de sistemas, se llamaba Donella Meadows. Donella Meadows hizo una investigación a petición del Club de Roma a principios de los años 70. Era una investigación en la que se le pidió que hiciera una proyección hacia futuro de hacia dónde podíamos ir la humanidad, nuestra civilización, si todas las cosas continuaban como iban. Donella Meadows, que entonces estaba en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, que es una de las principales universidades del mundo, utilizó uno de los mejores ordenadores de la época para hacer estos cálculos. En estos cálculos trabajaron sobre 5 variables nada más, concretamente recursos no renovables, contaminación, polución global, población humana global, producción industrial y alimentos per cápita y servicios per cápita. Perdón. Bien, en esta investigación Donella Meadows y sus colaboradores la publicaron en un libro que se llamó Los límites del crecimiento, un libro que tuvo mucha repercusión en la época. Se publicó en 1972. Bien, pues en este libro, en Los límites del crecimiento, Donella Meadows estuvo dando los resultados de la investigación. Utilizaron datos reales desde 1900 a 1970 para hacer esta proyección hacia futuro. E hicieron proyecciones hasta 2100.
Bien, pues con esos datos obtuvieron tres proyecciones, tres escenarios posibles, de los cuales dos implicaban un colapso de nuestra civilización entre 2035 y 2050. Y que ese colapso de nuestra civilización llevaría a un declive de la población humana radical, que podría llegar hasta el 90%, es decir, podría llegar hasta los 6.700 millones de muertos. Eso dieron dos de las tres proyecciones de esta investigación. Bien, esto fue en 1972. Bueno, si tenemos en cuenta 6.700 millones de muertos, claro, llega un momento que los números, pues parece que no nos dicen nada. Con deciros que la Segunda Guerra Mundial, que todo el mundo la calificó como de un apocalipsis, en la Segunda Guerra Mundial murieron en torno a 50 millones de personas. Estaríamos hablando ahora de 6.700 millones de seres humanos. Es una barbaridad. Bien, esta investigación se realizó en 1972. A lo mejor la gente podría decir, bueno, los ordenadores entonces no eran tan fiables como ahora. Muy bien. Se han hecho, en ciencia utilizamos vamos a decir, un método que es el de la réplica. Replicamos las mismas investigaciones para ver si dan los mismos resultados con el transcurso del tiempo. Bien, pues han estado haciendo no menos de siete réplicas de las investigaciones de Donella Meadows. Se han estado realizando réplicas hasta 2012, es decir, 40 años después. Es decir, con datos reales, no desde 1900 a 1970, sino desde 1900 a 2012. Con datos reales hasta 2012, los resultados siguen siendo los mismos. Los resultados indican un colapso de nuestra civilización entre 2035 y 2050, con un punto de inflexión que estaría situado en 2030, más o menos. Nos estamos acercando a una situación muy peligrosa. Como digo, no hay más que remitirse a anteriores vídeos de estos directos que estoy haciendo por las mañanas para tener muchos más datos de lo que está pasando. Bien. Pues Donella Meadows publicó este trabajo junto con sus colaboradores y la sometieron a una campaña de desprestigio brutal por parte de los medios de comunicación controlados por los mercados. Claro está. La sometieron a una campaña de desprestigio que llegó incluso al punto de que la acusaron de comunista. En Estados Unidos, ya sabéis, en aquella época acusar a alguien de comunista, bueno, y todavía hoy, significa poco menos que decir que es el demonio. Cuando Donella Meadows era simplemente una científica, experta en dinámica de sistemas y que ha pasado ya a la historia como una de las mayores expertas en dinámica de sistemas del mundo académico. Bien, pues todo esto nos indica no solo hacia dónde estamos yendo, sino que nos está apuntando a una situación muy peligrosa. Y para acabar ya, os diré lo que comenta, por ejemplo, una climatóloga que está trabajando para la NASA, en el Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA. Una climatóloga que se llama Kate Marvel, a la que llaman para dar charlas sobre el cambio climático. Y ella dice textualmente, ser una científica del clima es ser una participante activa en una historia de terror a cámara lenta. Estamos enviando a nuestros hijos a vivir inevitablemente en un planeta desconocido. Como científica climática me suelen pedir que hable de esperanza. Concretamente, en el actual clima político, la gente quiere que se les diga que todo saldrá bien. El cambio climático es desolador, dicen los organizadores de las charlas. Cuéntanos una historia feliz, danos esperanza. Y dice Kate Marvel, el problema es que no tengo ninguna. Necesitamos tener coraje, no esperanza. Bien, esto es lo que está diciendo una climatóloga de la NASA, nada menos. Necesitamos tener coraje, no esperanza. La situación es muy, muy complicada y nuestros gobiernos no están reaccionando. No están reaccionando porque los lobbies de los mercados, de las grandes corporaciones, de los bancos, están inmersos en los consejos de ministros de los gobiernos. Solo podemos cambiar esto desde la sociedad civil, pero tenemos que ser muchísima gente. Porque si no, no tendremos más fuerza que los mercados. Tenemos que ser miles, muchos miles de millones, muchos miles en las calles y millones apoyándonos desde todas partes.
pero necesitamos ser miles. Unidos a la rebelión. Del 18 al 25 de octubre tenemos una semana de rebelión en Madrid. Vamos a intentar protestar y pedir que se escuche a la sociedad civil antes que a los mercados, porque nos estamos jugando nuestra vida y la vida de nuestros hijos e hijas, nietos y nietas. Gracias por escucharme y uníos a la rebelión. Por favor, uníos a la rebelión.